aquí tenemos a Ale Duarte. Yo creo que ya todo el mundo la conoce por este su gran reto que hizo durante el mes de diciembre, ¿verdad? Gaby subió 37 volcanes en tan solo 15 días. Así que sentimos que era la persona ideal para venirnos a hablar del tema de la ansiedad. Imagínense lo que pudo haber sido ese reto, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a pasar el micrófono a Ale. Sin antes, únicamente quiero también darle el agradecimiento, no sé si se dieron cuenta, pero cuando entraron, aquí teníamos a Jorge, ¿verdad? A Jorge, él es un ilusionista y pues es también voluntario el día de hoy de nuestro equipo de Creative Burnings. Él está como el wow factor. Nosotros tratamos de hacer algo distinto, sacarlos de la zona de confort, y hoy pues nos apoyó muchísimo Jorge con esto. Y también a La Rocaya, que pues también fue patrocinador de Allen su travesía, y el día de hoy nos hizo este setting divino de en el escenario que va a ocupar el día de hoy Ale. Así que sin más introducción, quiero que le den un fuerte aplauso a Ale, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos, gracias por estar acá. Hoy me toca a mí hablar de la ansiedad, y me preguntan qué es ansiedad. Pues esto es ansiedad, estar enfrente de ustedes, pero contenta porque les vengo a contar una historia muy linda, en la que todos se pueden llegar a sentir identificados en algún momento de la historia. Solo hay una cosa que les voy a leer el día de hoy, que es lo que yo encontré en el diccionario de qué es ansiedad. Dice: es una angustia o aflicción. Es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos tales como pensamientos, ideas o imágenes, que son percibidos como amenazantes y son acompañados por un sentimiento de tensión. Creo que todos hemos sentido ansiedad en algún momento de nuestra vida. De hecho, es una descarga química que no controlo. Siempre nos va a acompañar. ¿Cómo se manifiesta? Pues con taquicardia, la cual tengo en este momento, opresión en el pecho, sudoración en las manos, falta de aire, y pues también se puede ver de otras maneras. Pero yo hoy les vengo a contar para mí qué es la ansiedad. La ansiedad es algo que nos puede robar todos los sueños, es inhibidora de ideas, es la que muchas veces nos hace hacernos para atrás en alguna cosa que querramos hacer. Son miedos, miedo al fracaso, miedo al cambio, miedo a soltar y a que las cosas no resulten como queremos que resulten, sin saber que no hay un plan específico, no hay un así debe ser, todos son aprendizajes. Entonces, lo que tenemos que lograr con la ansiedad no es ni alimentarla, porque obviamente con la ansiedad, ¿qué es lo que nos pasa? Hacemos un cuento en nuestra cabeza de algo que no está ocurriendo. Lo más seguro es que no va a ocurrir, pero ya, aquí la tenemos. ¿Y qué es lo que nos hace muchas veces a decir, no, yo eso no lo quiero? ¿Pero qué es lo que no quiero si no está pasando? Ahora ya les puedo contar lo que es la ansiedad en 37 volcanes, 15 días. Fue un reto que el año pasado me propuse, queriendo conocer Guate como montañista. Dije, no puede ser posible que yo no conozca, no puede ser que yo no conozca mi país, siendo tan privilegiado de nacer en un país como el nuestro, con tanta belleza. ¿Y por qué 15 días? La pregunta que todo el mundo me ha hecho, porque era el tiempo que tenía. Soy mamá, tengo un negocio que atender, y pues no me podía desaparecer del mapa el tiempo que yo hubiera querido. Por lo que me tomé 15 días de vacaciones para poder hacer los 37 volcanes, las cumbres oficiales de Guatemala, de occidente a oriente, en 15 días. Todo mundo puede decir, ay, sí, es que el reto era lo atlético, pero no. Empiezan un montón de otras cosas que empiezan a crear ansiedad. El empezar a hacer cosas que no están, con las que yo no estoy familiarizada. Y aquí pongo, si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Pues sí, se oye muy bonito ir a conocer, pero todo tiene un costo.
el cual yo no podía en ese momento. Realmente el año pasado, cuando se me ocurrió hacerlo, estaba pasando por un momento complicado y de hecho tuve una llamada. Ale, yo creo que no es el momento de hacerlo. Pero yo creo que realmente nunca es el momento de hacer nada. Si esperamos a que llegue el momento para hacer las cosas, pues déjenme decirles que ese momento nunca va a llegar. Así que colgué esa llamada y apaché Send, donde estaba mandando el primer mail para pedir patrocinios. Otra cosa con la que yo no estaba familiarizada, pedir ayuda. Tenía que pedir patrocinios para poder costear la travesía. Complicado, hice una presentación en PowerPoint, la cual mi hijo de 9 años se rió de mí, porque era una presentación súper básica, empezando a mandarle mails a personas que yo no conocía. Y aquí empieza lo más difícil de todo. Me tocó ser gerente de mercadeo, de ventas, diseño de vestuario, manejar redes, ir a dejar facturas, ir a traer cheques, mil reuniones para vender el proyecto, mercadearme, hacer una página, una fanpage, porque eso era lo primero que me preguntaban los patrocinadores. ¿Y cuál es tu fanpage? Yo no tengo fanpage, pero voy a hacer una. Obvio, no me iba a dar tiempo ni siquiera a tener tantos seguidores para poder darle un retorno de inversión, porque pues tenemos que aceptar que las marcas me iban a apoyar, pero no porque la es bien buena onda, sino porque ellos querían pues ver su marca expuesta. ¿Y qué me toca aparte? Las marcas me conseguían entrevistas en la radio, en la televisión, hasta una rueda de prensa. Yo, no se preocupen, no hay necesidad de hacer eso. No, es que lo vamos a hacer por nosotros. Entonces, imagínense, hacer eso, y yo pensando que lo complicado iba a ser las montañas. No, esto me empezó a generar un montón de ansiedad, tanto que ya mis amigas cercanas me decían, Ale, pero no te estás disfrutando esto. Y yo, llegó un momento en que dije, pero para, o sea, perdí el sentido de lo que estaba haciendo. Llega el día, consigo los patrocinios, ya todo montado, todo listo para irnos, y empiezan los obstáculos. Bueno, uno de ellos era que iba con el miedo de que por hacer todo esto, ya tenía el dinero, ya tenía la logística, tenía el carro, pero no había logrado entrenar. ¿Por qué? Porque tenía todo el tiempo consumido en hacer todo esto que no era lo mío. Bueno, pues confiando en uno mismo, me voy hacia San Marcos. 8 horas de camino, llegamos de noche y al día siguiente empezamos la travesía al Disneylandia de los montañistas, Tacaná y Tajumulco, las cumbres más altas de Centroamérica. Pero qué si empiezo los primeros 100 metros de ascenso y yo, Dios mío, no puedo respirar, yo estoy cansada, ¿qué es esto? No soy la atleta que quería, yo creí que iba a poder, me sobrevaloré y empiezo, pero así a paniquear. Y mi equipo con el que yo iba, me dicen, Ale, tranquila, lo que pasa es que estamos empezando desde 3.000 metros sobre el nivel del mar. El oxígeno no es el mismo, no estás acostumbrada a esto. Y entonces ahí es cuando yo digo, ah, gracias por haber tenido este equipo que me empezó a orientar, me hizo darme cuenta que no es que yo estaba mal, sino que eso era normal. Y bueno, pues empiezan los ascensos y es donde me empiezo a dar cuenta que la cima más alta a conquistar es uno mismo. Como diría nuestro paisano Ricardo Arjona, las nubes grises también forman parte del paisaje. Desde el Tacaná tenía yo la vista espectacular de Tajumulco. Yo decía, nítido, está despejado. Ah, porque a todo esto teníamos un día antes de salir a la travesía, el INGUAT había mandado una noticia que era prohibido subir volcanes ese fin de semana porque venía una onda fría de las peores de que se habían vivido en Guatemala. Por supuesto, mi familia se queda, yo con aquella ansiedad de calmarlas, de decirles que no pasa nada, pero por otro lado yo pensando, me voy a morir del frío, ¿qué estoy haciendo? Está prohibido. Entonces, pero cuando yo estoy en el Tacaná y veo el Tajumulco, totalmente despejado, y llegamos a Tajumulco, totalmente nublado, aquel frío, lloviznando, y la ansiedad me estaba robando el disfrutarme el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque es como cuando un niño va a la playa y está lloviendo y ya no va a poder meter a la piscina. Yo así como voy a subir la cima más alta de Centroamérica y no voy a tener
la vista espectacular que tiene el Tajumulco. Pero cuando logré controlar ese enojo, esa ansiedad, ese, me di cuenta que también el paisaje era maravilloso. También el tener esas nubes grises y tener las piedras, y era lo que yo estaba viviendo, era simplemente maravilloso. Y de ahí empiezan, pues, como todo lo que hago en la vida, yo lo hago sin averiguar qué va a pasar. Y aquí les digo, no dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Según yo, todos los volcanes, si eran las 37 oficiales, tienen que tener caminamiento, ¿o no? No. Llegamos al Lacandón y era una jungla, una selva. Y yo, bueno, ¿y esto? Ah, es que este volcán no es visitado. Y entonces, tú dale. Quitándonos todo el monte encima, o sea, espantoso. Ahí sí me sentí como refresa porque yo, ¡ay, no, qué horrible! Espantoso, no les puedo explicar. Pero bueno, llegamos a la cima y sí, cuando uno va subiendo solo piensa, ¡hala! Y falta bajar. Y bueno, llega el volcán número 8, Cerro Quemado, y yo tampoco sabía que para poder llegar a la cumbre hay que escalar. Era el volcán número 8, así que tenía que tomar la decisión. Yo dije que iba a ser 37, no 8. O aquí termina el reto, o venzo uno de mis miedos más grandes, que es el miedo a las alturas. Pánico a las alturas. Me toca apoyarme con mi equipo, confiar en ellos. Me toca subir unas piedras en donde no quería ni ver al lado, por medio de un tronquito. Y bueno, cuando menos sentí, ya estaba arriba, en la cima de la piedra, tomándome la foto. Por supuesto, pidiendo que la tomaran rápido porque ya no aguantaba el miedo. Bajamos de Cerro Quemado, una experiencia que va a quedar para mí. Me sentí, bueno, ya subí esta montaña y ya soy capaz de todo. Me tocaba otro volcán más para poder mantener el itinerario. Tenemos que subir de noche. Yo de noche no subo. Tenemos que subir de noche. Bueno, nos tocó subir de noche. Otro gran miedo que yo tengo. La oscuridad. Me tengo pánico a la oscuridad. Y peor metido en el monte, en medio de la nada, donde si nos pasa algo. Pero bueno, como les vuelvo a repetir, siempre con el apoyo de mi equipo. La anticipación. Después ya empiezan los miedos. Como ya te das cuenta que hay un montón de obstáculos. ¿Será que va a poder? ¿Será que no? ¿Será que va a ser así? ¿Será que va a ser asá? Y entonces empiezas, ya no dormía. Porque estaba todo el tiempo pensando en lo que me iba a tocar el día siguiente. Y para mi sorpresa le tenía pánico a subir el Santa María. Y no les voy a decir que fue fácil, pero no fue tan complejo. Entonces ahí es cuando yo, y ahí estoy yo en la cumbre del Santa María, en donde me doy cuenta que las mejores experiencias se viven del otro lado del miedo. Cuando aprendes a sentirte cómoda estando incómoda. Este es el día 6, Atitlán y Tolemán, volcán 14 y 15. Acumulación de cansancio, acumulación de mala alimentación. Pues sí, me alimenté súper mal. Cansancio de no tener una sede fija, la ropa ya sucia, extrañando a los míos. Me hicieron pensar, ¿y yo para qué estoy haciendo esto? Cuando yo estaba tan clara del por qué lo estaba haciendo. Atitlán tiene una de las vistas más espectaculares de Guatemala, como lo pueden ver ahí. Y yo ya no quería ni sacar para tomar la foto, ya que me tomen la foto. ¿Por qué pasó? Aquí yo sabía que iba a estar 12 horas adentro de la montaña. No iba a poder salir de ella. Había que subir 2 horas y media a una horqueta, subir a Atitlán. La cima de Atitlán es muy, muy técnica. Y yo desde Atitlán, en vez de ver el agua, en vez de ver todo lo que yo quería realmente hacer con mi travesía, que era ver lo lindo de Guate, yo solo me senté así. Y no podía dejar de ver enfrente Tolimán, que era lo que me tocaba. Yo solo pensaba, tengo que bajar, tengo que subir, tengo que bajar, tengo que bajar. Y le dije a Selvin, que fue el que me acompañó en todos los volcanes, Selvin, esto se acabó. Me sobrevaloré, pues voy a tener que ir a pedir perdón a los que me patrocinaron, pues ya ni tocaba otra vez puertas, pero yo ya no puedo. Esto es demasiado,
y empecé a pelearme con él y le eché la culpa a él. ¿Sabes qué? Esto es tu culpa. ¿Por qué? Porque tú creíste que yo podía. ¿En qué momento te ocurrió decirme que sí se podía hacer esto cuando no se puede hacer? Y él así como, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer. Y yo, ¿por qué? Y él me dijo, porque venís conmigo. Y dije, ay, pues te cuatido si confía en él. Y fue cuando me di cuenta que sí, sí se puede. Me levanto, sigo, subo Tolimán, bajo Tolimán, bajamos la horqueta, bajamos de noche. Ahí pues sí es un poquito complejo pues la seguridad, sí hay que ir con custodio. No logramos conseguir custodio ese día. Entonces pues íbamos que no queríamos ni encender la luz para que no vieran que estábamos ahí, pero también nos podíamos malmatar si dábamos un mal paso. Ahí pueden ver la cara. Entonces, solo si integras y aceptas la ansiedad, la puedes conquistar. Acéptala, mas no la alimentes. Úsala a tu favor. Eso no me lo inventé yo. Se lo quiero agradecer. Hoy no pudo venir. Mi psicóloga, Gabriela Morales, fue la que me dijo que realmente a veces la ansiedad solo la vemos como algo malo. Pero si logramos realmente no alimentarla, no invitarla a que se quede con nosotros, sino que la utilizamos a nuestro favor, puede ser el motor para poder hacer eso que tanto miedo nos da. Entonces, solo es cuestión de aprender a manejarla. Hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Aquí me voy a apoyar un poquito con mi material que tengo porque no quiero dejar de decir lo que en su momento me salió del corazón. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que fracase, porque no sería un fracaso, sino que sería un aprendizaje. Que crezcas como persona y te des cuenta de lo que realmente eres capaz cuando haces las cosas con el corazón. Que dejes al cuidado de los tuyos lo más preciado que son tus hijos y lo que les desea un ejemplo de valentía, un ejemplo de que si se quiere, se puede, un ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que estés inspirando a alguien sin tan siquiera saberlo, de que por un segundo dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por hacer lo que realmente queremos hacer. Porque los límites los ponemos solo nosotros y solo nosotros podemos romperlos. La recompensa. Nah. Mi oficina durante 15 días. Sentirme la dueña del mundo. Estar en la cima del mundo. Esa es por Nat Geo, catalogada una de las vistas más lindas del mundo. Sunil y Pekul. Y son las vistas más espectaculares que yo he podido ver. Ahí estamos. Ahí miren, el Tajumulco estaba despejado. Me hicieron de chivo los tamales. Miren esa belleza. Ahí estamos en Oriente. El aprendizaje. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. El ego, muchas veces, yo lo veo como la mejor amiga de la ansiedad. Porque yo puedo sola. ¿Verdad? Eso que nos hace, que nos impide pedir ayuda. Pero no. Yo en esta travesía si algo aprendí, es que el proyecto no fue mío, sino que el proyecto fue de todos los que formamos parte del equipo. En algunos momentos yo me apoyé de ellos, en otros ellos se apoyaron de mí. Y sin ellos, esto no hubiera sido ni la mitad de experiencia. Aparte que uno aprende a convivir con personas que uno no conoce. Imagínense, eran 15 días, 24/7, 6 personas que no teníamos nada que ver una con la otra. Tolerancia. Y otra cosa que aprendí en esta travesía es en que uno tiene que hacer las cosas por uno mismo, no por los demás. Porque no les voy a negar que muchos de los pensamientos que yo tuve que me generaban ansiedades, a la que van a pensar si no lo hago y que, ven,
¿Qué importa qué van a pensar? Pero lo que yo me iba a quedar en ese momento, aunque hubieran sido 10 días y no pude y no terminé, pero el recuerdo de cada volcán, el aprendizaje de cada uno de los volcanes, eso son para mí. Y me encanta haberlos podido compartir con ustedes. Pero no pasa nada. Entonces, todo lo que hagan, háganlo para ustedes. Bueno, yo sí tenía que cumplir las mis marcas, pues, pero de ahí de lo demás sí era para mí. Y como pueden ver acá, lo que ven son lágrimas de satisfacción, lágrimas de saber que valió la pena, que dejamos de ir unas cosas para conseguir otras, lágrimas de alegría, lágrimas de saberte capaz, de que nada es imposible si lo deseas desde el fondo de tu corazón, lágrimas de humildad, lágrimas hasta de dolor, lágrimas de aprendizaje y lágrimas de poder decir misión cumplida. Se los dejo para que lo lean porque mi pronunciación en inglés no es la mejor. Me hubiera encantado que pudiera estar en español, pero no sé, no se oía muy bonito. Estos son dos quotes que me inspiran a mí y uso y me apoyo muchísimo en ellos para todo lo que yo hago. Así que si algo les puedo dejar hoy es que luchen por sus sueños. Nada es imposible. Yo fui a tocar puertas a finales de año con los patrocinadores cuando ya estaban los presupuestos cerrados, un año complicado. Me tocó escuchar muchos nos, me tocó aprender que no era personal, me tocó aprender que, porque sí, yo llegaba, cuando veía tanto no, yo decía, ¿será que tengo algo mal? Miraba mis fotos de perfil, no. Simple y sencillamente o no les interesaba el proyecto o no tenían el presupuesto para apoyarme. Así que no se desanimen por los nos, porque les prometo que el sí está esperando por ustedes. Se los prometo. Como les comentaba, me tocó ver mucho en redes sociales. Eso no se puede hacer. Ella no es montañista. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Yo, no, sí se puede. Sí puedo. Aprendí a confiar en mí. Aprendí a confiar en los que me rodeaban. Tuve muchísimo apoyo de parte de mi familia. No, nunca entendieron por qué lo estaba haciendo, pero aún así me apoyaron. Mis amigas, mis alumnas, muchísima gente que me dio muchas palabras de aliento. Y para los que me dijeron que no se puede, totalmente agradecida. Porque de alguna forma les demostré que sí se puede. Así que me despido de ustedes agradeciéndole a Creative Mornings por haber pensado en mí, por haberme dejado compartirles un poquito de lo que fue 37 volcanes en 15 días y los invito a que conozcan Guate. Los invito a que no se queden solo con, ya vieron mis fotos, vayan ustedes a tomar sus fotos.